Como Jair Ospina, de 55 años, fue identificada la víctima atacada por desconocidos en una estación de servicio a la salida sur de Tuluá. El hombre atacado por desconocidos era empleado de un reconocido supermercado de la ciudad y, de acuerdo con el reporte de las autoridades, sus móviles y autores son motivo de investigación. A 63 se elevó el número de muertes violentas que se han registrado este año en el municipio de Tuluá. La víctima de 55 años, quien fue identificada como Jair Ospina, fue sorprendida en la estación de servicio ubicada en el sector de Los Olivos, en la salida sur de la ciudad. Al lado del cadáver de esta persona fue hallada una motocicleta de alto cilindraje Yamaha FZ de matrícula HGW29D, que al parecer se disponía a tanquear. De acuerdo con la policía, el homicidio de este ciudadano se perpetró hacia las 6 de la tarde por parte de dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, quienes, después de propinarle 3 disparos, al parecer con un revólver, huyeron hacia la zona urbana del municipio. Según las investigaciones, la víctima no registraba antecedentes judiciales ni había denunciado amenazas en contra de su vida.